Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a mandar unos ejercicios, una preparación física y unos ejercicios de coordinación con pelota. ¿Sí? Yo no tengo patio, así que lo voy a hacer acá en el living de mi casa. Así que bueno, a tener en cuenta lona, colchoneta, lo que puedan tirar en el piso, así es un poquito más cómodo y no ensucian tanto. Acuérdense, botella de agua, muy importante, cargada. ¿Sí? Toalla para secarse la transpiración mientras vamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Y pelota de cualquier tipo. Si tienen pelota de básquet, mucho mejor. Si no, una pelota de fútbol o una mochila, un par de botellas. Eso va a estar genial. Así que, bueno, vamos a arrancar con la preparación física, ¿sí? Vamos a arrancar despacio, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo en bloque. Vamos a hacer dos o tres rondas, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo un par de planchas, ¿sí? Plancha frontal, plancha dorsal y planchas laterales. ¿Sí? A cada plancha le vamos a dar 40 segundos más o menos. Si aguanto un poquito más, me quedo. Si no, bajo un poquito antes. ¿Sí? Pero intenten llegar al máximo. ¿Sí? Acuérdense, apoyo codos. ¿Sí? Llevo los codos hacia la punta de los pies. Y hago fuerza y me quedo ahí. Acuérdense, siempre, todo el tiempo, hay que intentar estar alineados. ¿Sí? Y ahí aguanto. Me acuerdo de respirar, lo hacen tranquilos, acuérdense, siempre contraigo abdomen y contraigo glúteos, ¿sí? Así mantengo la postura. Dale que vamos. Un poquito más, aguanto ahí. Vamos, vamos. Y cuando aflojas, vamos a aflojar muy despacio, ¿sí? 5, 4, 3. 2, 1, aflojo. Muy bien, para estirar, apoyo manos y hago las focas y estiro ahí. Muy bien, una vez que estiré, me hago bolita para atrás, así aflojamos todo. Excelente. Muy bien. Vamos a ir a una plancha dorsal, ¿sí? Me pongo estilo mesita de luz, araña, lo que quieran. Y la cadera tiene que estar alineada con las rodillas. Y en lo posible con los hombros también. ¿Sí? Entonces, levanto ahí. Y acá aguanto. Siempre lo mismo. Alineo todo. Fuerza abdominal, fuerza en los glúteos y aguanto. Si tiene alguien que les diga, levanta un poco la cadera o bájala, estaría mucho mejor. Ahí yo tengo baja la cadera, me doy cuenta y la subo un poquito. ¿Sí? No quiero que se pasen. Quiero que quede bien alineado. Aguanto, muy bien, sigo. No aflojen, esto recién está empezando, lo vamos a hacer suave, vamos a hacer dos series y después pasamos a la serie de coordinación. Muy bien, lo mismo que el anterior, aflojamos despacito y acá me voy a sentar, estiro piernas, tomo aire y voy a realizar un solo pliegue, ¿sí? Me pliego, voy lo más que puedo. Excelente. Muy bien, ahora pasamos a una plancha lateral. Apoyamos pies y apoyo codo. ¿Sí? Alineo todo el cuerpo. ¿Sí? Que no me queden los pies adelantados de la cadera o los pies retrasados. ¿Sí? Alineo todo. Y levanto, si puedo, desde los pies. ¿Sí? Levantando todo. Alineado. Acuérdense, la cabeza no la tengo para acá, no la tengo para allá. Todo alineado. Si puedo y me sale, levanto el brazo. Si no, lo traigo al cuerpo. Si me cuesta mucho, ¿qué hago? Levanto el cuerpo de las rodillas, siempre alineado. Levanto ahí y ahí aguanto. A mí también me cuesta. Dale que vamos. Las planchas laterales las vamos a hacer un poquito más cortitas que la frontal y la dorsal porque cuesta un poco más. ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1, aflojo. Muy bien. Ahora pasamos a la plancha del otro lado. Lo mismo. Apoyo el codo y esta vez yo me voy a levantar de los pies. ¿Sí? Así lo ven. Muy bien. Levanto ahí. ¿Sí? El músculo que está acá, ¿sí? Tiene que estar como una roca. ¿Sí?
No puedo dejar que la cadera se me venza ni que baile. ¿Sí? Como una roca, tengo que estar ahí quieto. Mira, aguanto. Un poquito más. Dale que ya llegamos. 5, 4, 3, 2, 1. Aflojo. Excelente. Muy bien. Ahora, nos vamos a poner boca arriba. Piernas acá. Voy a tomar la pelota, ¿sí? O lo que tenga, si tengo botella, lo mismo. La voy a poner entre las rodillas y voy a apretar. ¿Sí? Voy a apretar la pelota para que no se me escape. Voy a poner manos en el abdomen. Y lo que voy a hacer es levantar la cadera. ¿Sí? La tengo que elevar del piso. No terminen apoyados en el cuello. Tienen que terminar apoyados en los omóplatos. ¿Sí? Y ahí vamos. Vamos para arriba y abajo, ¿sí? Fíjense, mi cadera no vuelve a tocar el piso. Queda ahí y vuelvo a subir. Y ahí lo vamos a hacer 20 veces. Siempre controlado el movimiento. Voy para arriba y vuelvo, ¿sí? Despacito. No quiero que suban y dejen caer el peso, ¿sí? Siempre el peso lo llevo y lo traigo yo. Ahí va. Respiren tranquilos. Sigo un poquito más. Trece. 14, 20, muy bien. Aflojo, dejo de la pelota. Y ahora voy a tomar la pelota y la voy a llevar hacia arriba. ¿Sí? Pelota, botella, mochila, lo que hayan agarrado. Con las piernas flexionadas, ¿sí? Los talones cerca de los glúteos. Voy a llevar la pelota o la botella o la mochila hacia atrás, intentando que la espalda no se me arquee, ¿sí? Que no se levante, que quede siempre lo más apoyada posible. Y ahí voy hacia atrás y vuelvo hacia adelante. Hacia atrás y vuelvo hacia adelante. ¿Sí? Vamos a ir 20 veces ahí, ¿sí? Este movimiento también es controlado. Bien, dale que falta la mitad. Muy bien, 20. Ahora, siguiendo con la línea del mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer unos abdominales, ¿sí? Voy a llevar la pelota hacia atrás. Cuando la llevo hacia arriba de mi cabeza, voy a comenzar a levantar, ¿sí? Y voy a ir hasta acá, intentando tocar, ¿sí? 30 de esos vamos a hacer. Vamos.
30, muy bien. Ahora, para aflojar, me voy a dar vuelta. ¿Sí? Y como hicimos con las planchas, ¿sí? Vamos a hacer la misma foquita. ¿Sí? Voy a ponerlo acá abajo, apoyo palmas y arqueo la espalda hacia atrás. Muy bien. ¿Sí? Ahora, desde esta postura, ¿qué voy a hacer? Me voy a acostar en el piso, apoyo punta de pie, ¿sí? Y voy a llevar la pelota de una mano a la otra, intentando que pase por abajo de la cara. ¿Sí? Ahí no pasó, tengo que levantar un poquito más. Con la mochila no lo van a poder hacer, así que van a necesitar o una pelota o una botella. ¿Sí? De eso vamos a hacer 20. ¿Sí? Vamos. Muy bien. Desde acá apoyo rodillas y me voy a hacer bolita. Muy bien, una vez que afloje, apoyo punta de pies, ¿sí? Apoyo manos. ¿Sí? Vamos a hacer una flex extensiones de brazos. ¿Sí? Si no puedo hacerlo sobre la punta de mis pies, lo voy a hacer sobre mis rodillas. ¿Sí? Acuérdense, si la hago sobre las rodillas, llevo los brazos un poquito más adelante, me inclino y hago la flexión ahí. ¿Sí? Vamos a hacer ahora que los codos apunten hacia afuera. ¿Sí? El abdomen no toca nunca el piso. ¿Sí? Intenten la espalda recta, que no me arquee para subir. ¿Sí? Siempre recto. Muy bien. Vamos ahí. Después que hagamos 10 de estas, vamos a hacer 10 de tríceps, que es llevando los codos hacia atrás. ¿Sí? Vamos. Muy bien, terminé las 10, descanso un poco. Vamos a seguir, ¿sí? Habíamos quedado en las flexiones con los codos hacia afuera. Ahora vamos a hacer las flexiones en tríceps, ¿sí? Que va a ser llevando los codos hacia atrás. Vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Si me cuesta mucho hacerlo con los pies estirados, lo voy a hacer sobre las rodillas. ¿Estamos? Vamos, 10 nada más. Voy acá y voy a llevar el peso hacia adelante y los codos hacia atrás. Muy bien. Una vez que terminamos eso, ¿sí? Toalla. Seco transpiración, ¿sí? Así no enchastramos todo. Hidratación, muy importante. Ahora es momento de relajar 2 minutos, ¿sí? Para poder hacer de nuevo toda la preparación física que hicimos recién. Acuérdense, son un par de tragos, ¿sí? No es que me bajo toda la botella en la primera vez que tomo agua, ¿sí? Porque si no, no nos sirve. No va a doler la panza después. Bien, una vez que pasaron esos 2 minutos, vamos a volver a hacer toda la serie completa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo arrancamos? Habíamos arrancado haciendo la plancha frontal. ¿Sí? Y vamos de nuevo con eso. Si me cuesta mucho hacerla sobre los codos, ¿qué hago? Me levanto y la hago sobre las manos. ¿Sí? Acá cuesta menos.
Esta segunda serie vamos a ir hasta donde aguanten lo máximo que puedan, ¿sí? Si aguanto 2 minutos acá en esta plancha, me quedo 2 minutos. Y aflojo, muy bien. Acuérdense, termino la plancha, ¿sí? Tiro hacia adelante como foca. Y me pliego hacia atrás para aflojar. Vamos a la plancha dorsal ahora. Me doy vuelta. Y lo mismo de antes, ¿sí? Levanto cadera. Acá. Y aguanto. ¿Sí? Mantengo todo lo que puedo. ¿Sí? Alineo la cabeza. No se queden con la cabeza hacia adelante, ¿sí? No miro las piernas, miro el techo. ¿Sí? Si tengo un espejo en el costado, mucho mejor. Entonces me miro y sé, si no estoy correctamente, ¿sí? Me acomodo y lo vuelvo a hacer. Aflojo, muy bien. Acuérdense, después de la plancha, hacemos un plegado. Tomo aire, libero y voy hacia adelante. Sí, aflojo un poquito. Bien. Ahora, vamos a ir a las planchas laterales. En estas planchas laterales vamos a hacer distintas a las anteriores, ¿sí? No es que me voy a quedar arriba, ¿sí? Sino que nos vamos a como envolver, ¿sí? Entonces voy a poner un pie adelante y el otro atrás, ¿sí? Me voy a levantar sobre el codo y mi mano va a ir hacia arriba y hacia atrás. Acá. ¿Sí? Vamos a hacer 10. Muy bien, lo hacemos del otro lado, ¿sí? Apoyo codo, acuérdense, la pierna que está arriba se cruza para adelante, levanto cadera y vamos de nuevo, 1, 2, 3, me puedo tocar el omóplato, ¿sí? Entonces sé a dónde llego, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aflo. ¿Sí? Ahora de nuevo. Pelota. ¿Sí? Ahora, los abdominales los vamos a cambiar. ¿Sí? Ya no vamos a hacer más elevación de cadera con la pelota en las rodillas. ¿Sí? Sino que vamos a tener la pelota en el abdomen. Voy a levantar la cadera. Y voy a levantar un pie. Intentando seguir toda la línea. Y ahí aguanto. Esto lo vamos a hacer 8 segundos. Aflojo y cambio, ¿sí? Cadera levantada y línea de pie. Aflojo, muy bien. Ahora, entre las piernas, pelota acá arriba, ¿sí? Para saber que no estoy flexionando mucho ni estirando mucho las piernas. ¿Sí? Pelota, botella, mochila, que quede ahí. Si quieren pueden no cruzar las piernas. Y acá vamos a ir a hacer cortitos, ¿sí? Todos los que puedan. Yo voy a hacer 20, ¿sí? Que va a ser el mínimo, pero ustedes pueden hacer 100, mucho mejor. Vamos. Muy bien, aflojo, dejo caer la pelota. Y nuevamente, vamos al ejercicio que habíamos hecho antes, ¿sí? Sin los abdominales, pelota hacia atrás, ¿sí? Y voy a llevar hacia adelante. Siempre controlado.
Vamos a hacer 20 de estos, ¿sí? Acuérdense, la espalda que no se separe, que no se arquee, ¿sí? Que la espalda siempre quede lo más pegada al piso que puedo. Ahí. ¿Sí? Y de acá. Acuérdense, la pelota no vuelve a tocar el piso. ¿Sí? Va desde acá para arriba. Muy bien, ahora, ¿sí? En vez de hacer las flexiones, ¿sí? Vamos a hacer dos series que no van a ser iguales, ¿sí? Entonces voy a tener la pelota, la mochila o la botella, ¿sí? Voy a levantar un solo pie, ¿sí? Al ras del piso. Con una sola mano, ¿sí? Una mano sostiene la pelota, el pie contrario se levanta, ¿sí? Y voy a ir, antes de tocar el piso, hasta arriba. Con la botella va a ser mucho más fácil, ¿sí? Voy acá y hago ahí. Pero el que tiene pelota, mejor que lo haga con la pelota. ¿Sí? Ahí. Vamos a hacer 20 de estos. ¿Sí? Pierna nunca vuelve al piso, ¿eh? Fíjense, estoy haciendo el ejercicio y mi pierna no volvió al piso. Mucha fuerza ahí, ¿sí? Abdominales ultra apretados, fuerza en el cuádriceps, no me dejo vencer, sí, que el talón no vuela al piso. Vamos, 10, 11, 12, 20 vamos a hacer, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, excelente, muy bien. Yo me voy a dar vuelta, ustedes lo único que hacen es cambiar la pelota de lado, ¿sí? Y ahora lo mismo del otro lado. Una mano agarra la pelota y el otro pie se separa del piso. Y vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Por eso cambiamos las flexiones, ¿sí? Pero no vamos a dejar de hacer el estilo de bisagrita que habíamos hecho en la primera pasada. ¿Sí? Pelota hacia atrás. Cuando llega a la altura de la cara, me levanto. 20 de esos. Muy bien, hasta ahí damos por finalizada, ¿sí?, la preparación física de entrada en calor, ¿sí?, y ahora vamos a pasar a un poquito de gesto técnico, un poquito de coordinación, ¿sí? Vamos a trabajar también, que no trabajamos en la preparación física, todo lo que es piernas, ¿sí? Vamos a arrancar haciendo un estilo de sentadilla, ¿sí? Yo me estoy apoyando contra la pared, ¿sí? Intento poner las piernas a 90 grados, si no puedo no pasa nada. Si me cuesta mucho, me levanto un poquito, ¿sí? Bajo. Y desde acá, pelota de un lado al otro. Cambio de mano en el medio del cuerpo, ¿sí? Intento que mis brazos no hagan balanceo, ¿sí? Que vayan siempre en línea. Que no se escape la pelota. Lo pueden hacer con la botella, con la mochila, más fácil.
Muy bien, aflojo. En la postura voy a separar un poco las piernas, ¿sí? Voy a ir a posición de inodoro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es piernas a un poquito más de ancho de hombros. Flexiono rodillas y voy a llevar pelota desde la rodilla hasta arriba de la cabeza. Aguantando. Intento llevar la pelota en línea recta, ¿sí? Que no haga un arco, ¿sí? Que vaya de arriba hacia abajo. Y aguanto, vamos. Ahí va. Sigo un poquito más. Aguanto, aguanto, aguanto ahí. Quema los cuádriceps, sí, no vamos a parar, dale. 15 segundos más. Cinco. Aflojo. Si quieren pueden tomar agua. Se secan un poco la respiración. Sí, aprovechen un poquito para aflojar las piernas que vamos a seguir haciendo estocadas. Muy bien, estocadas las vamos a hacer con pelota, ¿sí? Vamos a ir hacia adelante con la pelota acá, ¿sí? Y vamos a volver al mismo lugar. Si tienen lugar para seguir haciéndolo, lo hacen. Si no, vuelven al mismo lugar y cambiando de pierna. Acá, pelota adelante, voy y vuelvo, ¿sí? La rodilla nunca toque el piso. Ahí va. Ahí me equivoqué yo, toqué la rodilla, el piso, y lo vuelvo a hacer. 20 de estos. Si me puedo fijar un punto fijo delante mío, mucho mejor. Y siempre tenerla en el medio del cuerpo, ¿sí? Entonces no me roto. Si vamos a ir acá. Sí, pero esta vez vamos a llevar la pelota, ¿sí? En diagonales, ¿sí? Va a ir de rodilla derecha al hombro derecho a rodilla izquierda, ¿sí? Rodilla derecha, hombro derecho, de ahí. Siempre movimiento controlado, ¿sí? No es voy y hago como si fuera que estoy cortando un árbol. ¿Sí? Siempre movimiento controlado. Aguanto, ¿eh? Nunca estiro rodillas, siempre flexionado, siempre posición de inodoro. Sigo, ¿sí? Cruzado arriba, vamos. Ah, flojo. Muy bien, ahora para aflojar, chiquitito, hombros acá, y voy a hacer unas pequeñas rotaciones en el tronco, ¿sí? No quiero que exageren, bueno, podemos lastimar, lo hacemos suavecito, y es para aflojar. Esta va a ser nuestra pausita de minuto, ¿sí? Entonces pueden respirar, aflojar un poco las piernas. Y ahora de acá, vamos a ir acá, pelota arriba de la cabeza, y vuelve. ¿Sí? Siempre la pelota la tengo con las dos manos. Vamos a hacer 10 para un lado y 10 para el otro.
Muy bien. 10 para el otro. 2, 3. Nueve, diez, muy bien, aflojo, aflojo un poquito piernas, aflojo los brazos, ¿sí? Dale, que ya queda poco, ¿sí? Vamos acá, voy a flexionar un poco más las piernas y vamos a hacer sobre una pierna, ¿sí? Vamos a envolverla con la pelota o con la botella. En esto la mochila va a ser medio engorroso, ¿sí? Entonces me agarro una pelota o una botella. Si no tiene pelota de básquet, pelota de fútbol, pelota de handball, hasta de tenis funciona. ¿Sí? Es para hacer el movimiento. ¿Sí? Voy a hacer 10 vueltas en una pierna. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Intenten siempre hacerlo mirando hacia adelante. Y fíjense, la pelota va desde el medio hacia afuera. ¿Sí? No va de afuera hacia el medio. Es lo mismo que el cambio de dirección. ¿Sí? Siempre de adentro hacia afuera. 2, 3, 4, 9, 10. Muy bien, aflojo, aflojo de nuevo. ¿Sí? Ahora, siguiendo el mismo parámetro, ¿sí? Voy a hacer, en vez de círculos en una sola pierna, vamos a hacer un infinito. ¿Sí? Que pase por ambas piernas, siguiendo el mismo concepto. Entra y sale por detrás. ¿Sí? Va de adentro hacia afuera, en ambos. Intento la mirada hacia arriba, ¿sí? No tener que mirar la pelota todo el tiempo. Miro hacia adelante, como si fuera que estoy en situación de partido haciendo un cambio de dirección. Ahí va, sigo, dale. 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, 10, excelente. Cansamos un poquito, tomamos agua y seguimos. Bien, última parte, ¿sí? Esto es súper simple. Lo que vamos a hacer es, dejo caer la pelota y la voy a agarrar con ambas manos. Una mano va a ir por detrás y la otra mano va por delante. Lo voy a mostrar acá. La dejo caer y la agarro con ambas manos. Hago 5 veces de ese lado y 5 veces del otro. 2, 3, 4, casi 5. Del otro lado. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer 10 veces, pero cruzando las manos. ¿Sí? Fíjense, algo así. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Dejamos la pelota a un lado. Nos secamos un poco. Agarramos la botella de agua. Ponemos la lona. Muy bien. Viene la última parte de la elongación. Sí, súper importante. No dejar de elongar. Sí, aunque no estemos haciendo actividad física. Si puedo, me tomo 10, 15, 20 minutos por día. Aunque sea para elongar. Sí, vamos a elongar todos los músculos que trabajamos, ¿sí? Vamos a arrancar por los glúteos hoy, ¿sí? Cruzo una pierna delante de la otra, pie bien apoyado, y llevo la rodilla al hombro contrario. Este es el momento para relajar, para respirar más tranquilos. 15 segundos como mínimo por elongación. Muy bien, cambio. Lo mismo con la otra pierna.
Muy bien. Ahora, voy a ir a la posición de pasaje de vallas. ¿Sí? Estiro una pierna. La otra la llevo hacia atrás y me tiro hacia atrás. ¿Sí? Esto es para elongar cuádriceps. Me tiro un poquito hacia atrás, no es que me acuesto. ¿Sí? Pie que cruza apoyado, el otro pie apunta hacia arriba. Y en esta posición relajo un montón, ¿sí? Descansa todo el cuerpo. quince segundos, cambiamos. Y otros 15 segundos. Muy bien, aflojo. Y ahora voy a juntar pies, apuntar hacia arriba. Tomo aire y voy hacia adelante, ¿sí? 15 segundos. Si me tira mucho, no pasa nada. Este ejercicio, esta elongación, tira, ¿sí? No tiene que doler, tiene que molestar, ¿sí? Voy todo lo que puedo. Yo estoy bastante acortado, entonces llego hasta acá, ¿sí? Así que voy todo lo que puedo. Una vez que me aflojé un poquito, puedo tirar un poquito más, ¿sí? Doy 10 segundos, a esta le vamos a dar 20 segundos. Hacemos 10 segundos, se nos van a aflojar un poco los músculos y vamos a intentar tirar un poquito más y hacemos otros 10. Muy bien, ahora flexiono la pierna, ¿sí? Apoyo el pie sobre el cuádriceps. Sobre el isquiotibial y estiro. Y voy ahí. ¿Sí? Te lo vamos a dar 12 segundos. Muy bien, cambiamos de pierna. Y 12 más. Y hazlo. Muy bien. Planta con planta del pie. Llevo los talones a la cola. E intento bajar con los codos las rodillas. ¿Sí? Me tomo los tobillos. Intento bajar las rodillas al piso. Lo más que puedo. ¿Sí? 15 segundos acá. Muy bien. Aflojo, me pongo en una posición cómoda, ¿sí? Llevo los hacia adelante, los tiro hacia atrás, cruzo el brazo, me tomo el hombro y estiro. ¿Sí? Que el hombro no nos ahorque, ¿sí? Siempre el hombro hacia abajo, ¿sí? Que haya distancia y ahí estiro. Muy bien, cambiamos. Muy bien, llevo brazo hacia arriba, me toco la espalda, tomo el codo y estiro. Ya estos son los últimos, vamos. Cambio. Muy bien, aflojo, última elongación, me paro, ¿sí? Piernas flexionadas, ¿sí? Entrelazo dedos atrás de la espalda, ¿sí? Voy a ir hacia adelante. Y estiro los brazos. Muy bien. Con la espalda siempre recta, ¿sí? Siempre se los repito. Espalda siempre recta. Y ahí aguanto. 15 segundos. Vamos.
Muy bien. Aflojo, aflojo brazos, aflojo piernas. Bueno, chicos, esto es toda la clase de hoy. Espero que les haya servido, que la hagan con mucha energía. Si pueden superarme, háganlo. ¿Sí? Entonces, espero verlos pronto. Saludos.